Bienvenidos a Sudaca Fútbol. Tenemos fecha Libertadores en la cual el campeón del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle, se enfrenta al campeón de Brasil, Atlético Mineiro. Bienvenidos a Sudaca Fútbol. Tenemos fecha Libertadores en la cual el campeón del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle, se enfrenta al campeón de Brasil, Atlético Mineiro. Que busca dominar Sudamérica. Dream Team, que hace soñar. Dominar Sudamérica es una tarea sumamente complicada. Conseguir los títulos de tu liga y además optar por ganar la Copa Libertadores es una tarea muy difícil porque hay mucha competencia. Pero, sobre todo, porque los equipos siempre tienen garra y entrega, lo cual hace que campeonatos como la Libertadores sean tan entretenidos y emocionantes. Pero, en toda Sudamérica, existe un equipo que busca romper con todos los paradigmas y dominar por completo. Este equipo es el Atlético Mineiro, ¿sí? Aquel que ganó la Copa Libertadores del 2013 de la mano del único inigualable Ronaldinho. Pero desde aquel momento nunca más volvieron al protagonismo. 2014, 2015, 2017 quedaron en octavos de final, a excepción del 2016, que avanzaron a cuartos. Pero desde aquella eliminación en octavos en el 2017 no habían regresado a la Libertadores hasta este año. Aunque el pasado más oscuro del Mineiro viene desde la Liga Brasileña, donde han estado dormidos durante 50 años. Desde 1971 no ganan el Brasileirão y en estos últimos años han estado lejos de conquistarlo. La última vez que estuvo cerca de conseguirlo fue en 2015, que quedó como subcampeón. A partir de ahí fueron posiciones de media tabla para abajo. Pero cansado de esta mala racha y falta de protagonismo, el club comenzó la temporada pasada con todo. Incluso esa temporada terminaron terceros en el Brasileirão para armarse lo suficiente de cara a este 2021, donde regresarían a la Copa Libertadores luego de 4 años de ausencia. Optaron por armar un completo equipazo de ensueño. Llegaron jugadores como Matías Aracho, Nacho Fernández, Junior Alonso, Guilherme Arana, Keno, Alan Franco, Edu Vargas, Mariano, Dodó, Cheche, y para ponerle la cereza al pastel, aterrizó Hulk. Pero este Dream Team necesitaba un técnico que los comandara, un técnico que buscara el mismo objetivo del club, dominar Sudamérica. El elegido, Alexi Estival, mejor conocido como Cuca, llegó procedente del Santos de Brasil y además como subcampeón de la Copa Libertadores. Un viejo conocido del club que en 2013 fue el que los llevó a ganar la Libertadores. El Atlético se reforzó sumamente bien, gambeteros, armando uno de los mejores equipos de la Liga Brasileña y de todo Sudamérica. Un equipo que sea sumamente balanceado, que haya creación de juego, pero que también tenga gol y que en la parte defensiva sean bastante sólidos. Para la fortuna del Galo, como lo apodan, estos fichajes le salieron de maravilla. Todos encajaron a la perfección y se han entendido dentro del campo, disfrutando del juego y, lo más importante, van en busca del objetivo número uno, conseguir todos los títulos habidos y por haber. Pero el club no se quedaría con los brazos cruzados y han seguido reforzando. Su último gran fichaje, Diego Costa. Sí. Aquel jugador brasileño nacionalizado español que jugó con el Atlético de Madrid o el Chelsea y asistió al Mundial en 2014 representando a España. Ese mismo Diego Costa está de vuelta luego de meses fuera del mundo del fútbol. Lo mejor de todo para el club es que lo consiguió como agente libre, así que ahora nos maravillaremos viendo una dupla Diego Costa-Hulk. ¿Quién lo hubiera imaginado? Es que es una belleza de plantilla. Un Dream Team perfecto, gambeteros, y la exigencia por títulos aumenta. Pero el proyecto es bastante emocionante. El club tiene previsto estrenar estadio en 2022, así que el despertar del Atlético Mineiro apenas lo estamos viviendo y nos falta mucho, pero mucho más, porque el mismo presidente del club, Sergio Coelho, lo dejó claro. Tenemos planes para convertirnos en el equipo más grande de Latinoamérica, tanto dentro como fuera del campo. No olviden el nombre del Atlético Mineiro, porque este no es un proyecto a corto plazo. El club va por
parecer este año podrían por fin, después de 50 años, conquistar la Liga y siguen en la pelea por la Copa Libertadores.